amigas, amigos de Badiraguato. Me da mucho gusto estar con ustedes, lo digo de corazón. Me da gusto estar en Badiraguato, este pueblo de gente buena y trabajadora. Ya se están realizando las obras, se están llevando a cabo programas, porque apenas con 2 meses y medio ya hay muchas acciones iniciadas o en proceso. No hemos perdido el tiempo, no vamos a perder el impulso de esta obra que hoy nos concede el honor de visitar. Un eje interestatal cuya construcción dio inicio en los años 60, que comunica los estados de Sinaloa y Chihuahua entre los municipios de Culiacán e Hidalgo del Parral, de enorme importancia para el desarrollo social, económico y turístico de la región. En el trazo del camino actual, con una longitud de 524 kilómetros, que enfrenta una orografía de enormes retos para su construcción, como es la Sierra Madre Occidental, se ampliará la vía existente a 7 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación mediante la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentación, señalamiento y obras complementarias. Una vez concluida la modernización de este corredor, se tendrán ahorros en el tiempo de recorrido entre Culiacán e Hidalgo del Parral por demás significativos, al pasar de 27 horas a solo 9, con los enormes beneficios que esto traerá en todos los renglones de las actividades de la región. Vamos a terminar el camino desde Badiraguato hasta Guadalupe y Calvo, en el sexenio. Ya tienen este año una autorización de 250 millones, pero año con año van a tener presupuesto para que pueda financiarse esta obra que va a costar, mejor dicho, que va a significar una inversión, que no un gasto, de 1.200 millones de pesos. Pero se va a comunicar Sinaloa con Chihuahua por esta zona. Ese es un compromiso que vengo a hacer aquí con ustedes. Tenemos que sacar a México del atraso en que se encuentra, de esta forma, con oportunidades de trabajo, con producción, con bienestar. No vamos a serenar al país, ya está visto, no se resuelve nada con el uso de la fuerza. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Y para que quede claro, porque me lo preguntaron ayer, antier, va a Badiraguato, y no saben que es la tierra de una persona que está siendo juzgada en Estados Unidos. Le digo a los pueblos no se les puede estigmatizar. Los pueblos no tienen por qué ser estigmatizados. Ahí está, por ejemplo, el pueblo de Atlacomulco, en el Estado de México, y de ahí es un grupo político. Y dicen el grupo Atlacomulco, ¿y qué tiene que ver el pueblo con eso? Nada. Lo mismo, Badiraguato es gente buena, es gente trabajadora. Además, ¿qué dice la Biblia? Que no hay que emitir juicios temerarios. ¿Y qué otra cosa también dice la sabiduría? De que no se puede hacer leña del árbol caído. Nosotros
tenemos que buscar la reconciliación. Nosotros tenemos que conseguir la paz, que como dije, es fruto de la justicia. Me dio mucho gusto entrar aquí a Badiraguato y encontrarles con sus hijos, con familias completas, llenas de entusiasmo, de esperanza. Eso es lo que busca nuestro movimiento. Que siempre tengamos esperanza de salir adelante por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros. Más por los que vienen detrás de nosotros, porque nosotros ya vamos de salida. Hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto. ¿Pero qué se les va a dejar? A los hijos, a los nietos. Estamos limpiando el camino, desbrozando el camino para las nuevas generaciones. Porque tiene que venir, tendrá que venir el cambio, tendrá que venir la transformación. Y lo que nosotros vamos a iniciar, lo van a concluir, la obra de transformación la van a concluir los jóvenes, las nuevas generaciones. A ellos les vamos a entregar la estafeta. Ellos son el relevo generacional. Estamos luchando por nosotros, por nuestra generación y por los que vienen detrás de nosotros. Por eso me dio mucho gusto, la verdad, lo digo, de manera muy sincera, franca, estar aquí en Badiraguato. ¡Arriba Badiraguato! ¡Que viva el pueblo de Badiraguato! ¡Que viva Sinaloa! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!